Llevo cerca de 12 años creyendo en la Santísima Muerte. ¿Y por qué? ¿Cómo te iniciaste? Inicié realmente porque, o sea, no es el resentimiento que tenga hacia él, ¿no? Pero muchas veces busqué la iglesia, nunca encontraba, o sea, así como paz, ¿no? Entonces llegué y a través de unos compañeros conocí la Santísima, ¿no? Empecé a creer en ella, empecé a adorarla, como también amarla, ¿no? Digamos que casi entregarme a ella, ¿no? Empecé a hacer oraciones, dándole cultos a ella, digamos también, ¿no? ¿Por qué no? Llegué algunas veces a cortarme la vena, bañarla de sangre, ¿no? Rituales, algo así, ¿no? Como también tenemos una decisión, ¿no? Depende, ese era yo, ¿no? A muchos nosotros la agarramos como un ángel nada más, ¿no? Como alguien que nos vaya a cuidar, que le pedimos, al menos nosotros, ¿no? Hoy necesitamos que nos ayude, necesitamos trabajar, necesitamos que nos eche la mano, ¿no? Necesitamos que nos den dinero. A través de eso, pues nosotros también damos para recibir, ¿no? A través de eso, pues nosotros le compramos su veladora, su manzana, su pan, su agua, refresco, o lo que es cigarro, un vaso de cerveza, o X cosas como flores, ¿no? Y vestidos así de novia, o tenerle su altar hacia ella, ¿no? Siempre es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos. Me miro en un espejo y siento que me hago viejo, y el reflejo del sol en mis ojos duele. Por eso me protejo, no dejo que me las cuelen. Dame un poco de tu tiempo, yo te doy un poco de mí. Con mi utensilio el micro cuento historias de cosas que vi. Fantasmas del pasado echan su aliento en tu nuca, y las cosas más podridas que nunca. Envidiosos que se hacen llamar colegas ponen trampas, obstáculos, bolsillos vacíos. Y es que duelen cuando andas solo contra el mundo y sin nada que perder, con alma de vagabundo y con mucho rap que hacer, para así no enloquecer, para así poder crecer. Desahogarme en tus oídos es mi más grande placer. Algún día debo desaparecer y sé que es cierto que nadie hablará de mí cuando haya muerto. Pero yo tengo mi historia, existen muchas iguales, basado en hechos reales. Realmente yo todo eso me he dedicado mientras incluso de 12 años, ¿no? Hacia ella, ¿no? Que, ¿y te ha ayudado en ese transcurso? La mera verdad, he tenido, como te diré, también a veces me ha apretado la tuerca, ¿no? Porque de hecho, al menos yo he sido una persona que ha sido un poco ingobernable, nunca se ha dejado, ¿no? A través de muchas veces he caído a la cárcel, ¿no? Dicen muchas veces que por ella, porque debo entregarme a Dios, o sea, a la vez yo digo que como todos, ¿no? Todos tenemos que tener un ajuste para poder creer más en ella, ¿no? Yo al menos me estaba desubicando un poco, no tuve un tiempo desubicado a ella, pero me tuve que apretar, ¿no? Incluso de que caía un cerezo, me sentencian a mí a una sentencia de 6 años sin fianza, ¿no? Voy por robo y por lesiones, y a través de mis oraciones y todo, que le pedí a ella, no más que nada, no perdí también, porque perdí a mi familia, perdí a una esposa, y realmente recuperé ahora sí que la libertad, porque a través de todo eso, ¿cómo le diré? De mis súplicas, mis oraciones, porque de hecho hasta mi jefa pues también adora también a ella, y de hecho tenemos en mi casa un altar hacia ella. Siempre es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos. Me miro en un espejo y siento que me hago viejo, y el reflejo del sol en mis ojos duele. Por eso me protejo, no dejo que me las cuelen. Dame un poco de tu tiempo, yo te doy un poco de mí. Con mi utensilio el micro cuento historias de cosas que vi. Fantasmas del pasado echan su aliento en tu nuca, y las cosas más podridas que nunca. Envidiosos que se hacen llamar colegas ponen trampas, obstáculos, bolsillos vacíos. Y es que duelen cuando andas solo contra el mundo y sin nada que perder, con alma de vagabundo y con mucho rap que hacer, para así no enloquecer. Entonces nosotros como católicos creemos que Jesús, cuando vino al mundo, se encarnó en nuestra historia. Fue precisamente para rescatarnos de la muerte, rescatarnos de esa situación que nos tenía esclavizados, la muerte espiritual. Y creemos que Jesús él experimentó la muerte, pero la muerte, digamos, física, vivió esta experiencia que todos vivimos, pero él tuvo el poder que desde luego le venía desde lo alto de su Padre Dios,
con la fuerza del Espíritu Santo, de vencer. De hecho, tiene origen satánico, ¿verdad? Tiene origen satánico esta oración a la Santísima Muerte, porque sus ritos no son ritos, digamos, ni culturales siquiera, ¿no? Son ritos satánicos, entonces es algo que viene de la misma, pues de la misma producción satánica. El mensaje final para los católicos, para que no caigan en ese error de adorar a la Santísima Muerte. Pues miren, el mensaje final es que conozcan su fe, que conozcan su religión, que conozcan la propuesta que les hace Jesús, que les conozcan la propuesta que les hace el Señor, porque todas estas son propuestas, pero no de Dios, son propuestas de personas, de intereses de algunas personas, no es tanto que Dios proponga esto, no puede venir eso de Dios, entonces que la gente, que el católico, que todos conozcan cuál es la propuesta que el Señor les está haciendo, y a partir de esa propuesta, pues cada quien decide libremente, ¿verdad? Porque pues ciertamente lo que tenemos que preocuparnos es por la salvación. Eso tenemos que tener conciencia, que tanto te interesa a ti la vida eterna, que tanto te interesa la salvación. Y te interesa, pues tienes que buscarlo. Yo creo que el mensaje más claro es conocer, estudiar. Bueno, pues aquí terminamos este reportaje, este pequeño reportaje con estos cuatro jóvenes que son adoradores de la muerte, como ellos le llaman, mi niña. Y déjeme decirle que va creciendo el número de comunidades de gente que adora a la Santísima Muerte, como se le llama, en toda la República, y creo que en todo el mundo se hace más grande cada vez esta comunidad que adora a la Santísima Muerte, aunque la Iglesia Católica también ya ha puesto el grito en el cielo por esta situación que se está dando entre los mexicanos de adorar a la Santísima Muerte. Inclusive ya hay templos en donde oficiales, donde se lleva la adoración a la Santísima Muerte. Siempre es lo mismo, la misma calle, el mismo parque allá a lo lejos. Me miro en un espejo y siento que me hago viejo, y el reflejo del sol en mis ojos duele. Por eso me protejo, no dejo que me las cuelen. Dame un poco de tu tiempo, yo te doy un poco de mí. Con mi utensilio el micro cuento historias de cosas que vi. Fantasmas del pasado echan su aliento en tu nuca, y las cosas más podridas que nunca. Envidiosos que se hacen llamar colegas ponen trampas, obstáculos, bolsillos vacíos, pies que duelen cuando andas solo contra el mundo y sin nada que perder, con alma de vagabundo y con mucho rap que hacer, para así no enloquecer, para así poder crecer. Desahogarme en tus oídos es mi más grande placer. Algún día debo desaparecer, y sé que es cierto que nadie hablará de mí cuando haya muerto, pero yo tengo mi historia, existen muchas iguales, basado en hechos reales.